Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, lo que sea. ¿Qué no? Yo soy Alejandro Zacarías, pues el dueño de este canal, tanto este como el de Furbo, entre otros. Y antes de nada voy a pedir y suplico que suscriba en otro canal con el mismo nombre, pero sin nada, o sea, Zacarías TV a secas. Porque este no voy a subir ni un vídeo, solamente lo que sea muy, yo que requiere muy ofensivo para YouTube. Ya sabes que tú ves si te corta venas. Cualquier robot o persona física utilice hecho un vistazo. En el caso deportivo me voy un Open 3 a veces, en fin. Pensé que a poco pilla ahí. No. Es porque subí algo hace 80 años, igual que en este canal. Hace 80 años de que tenía conté extrema violencia. Un simple vídeo. Que sea un grupito de personitas sin más con escuela de medio. Pero como YouTube es un puto esquizofrénico, porque esta cosa es de 2000 y poco. Y esas normativas son puestamente 2000 y pico. Que se haya detectado varios sitios antes y queda por culo. Puto poema, es tu puto poema. Haz tus soluciones, no hagas el imbécil con la conversación que yo tuve con YouTube. Hace uno. ¿Cuántos días? Veo y dice que está haciendo una formación en políticas. ¿Esto qué puta mierda es de que está contando? Que estoy ya en el cuarto año de letras y de filosofía y qué coño sé. Meta carajo. Total. Lo que he dicho antes. Manipulación de lo típico bucas esquizofrénico de YouTube. Y se hacía un odio. Ta 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 ta. Veo. Edad. ¿Cómo siente que aquí en España o en donde no seas un boomer o cualquier persona que tenga de 60 o 50 años para arriba viva mejor que una persona de 20 o 30? YouTube se quiebra. Casta. La casta lo voy a cagar yo en ti, en tu casta, en tu putísima casta. Discapacidad. Lo que he dicho antes, lo mismo que era. Como senté la de un borne, y creo que he soltado solo para mi capacidad, que es un solo conjunto de vida. YouTube desaparece para siempre. Mucha paja. Esto es una más pendejada. Porque no hay fin con tocones, me has ofendido con eso. Un hombre es un hombre. Y una mujer es una mujer. No puede ver un hombre mujer. Para eso está en los poles, futan, ají, como se diga. Nacionalidad, pues. Depende. Raza. Depende también. Situación de migrante. Ni situación ni pollas. Si es un legal que viene aquí, trabaja. Es una persona legal. Punto y final. Y se trata como usted que trata. Muy bien. Si es un ilegal que vive en patera, que va a mandar el gobierno de un país, ya sea Marruecos, Senegal, lo que sea, pues obviamente hay que quitarse encima lo que hay. Si tanto le ofende, pues su fucking poema, perdón. Religión. ¿Cómo se entiende lo que montan los musulmanes o cualquier religión que sea súper extremista, aparte del Islam, alguna rama de judaísmo, alguna rama de cristianismo protestante o anglicanismo o lo que sea? Da igual lo que sea. En YouTube desaparece. Sea ese género. Lo mismo que he dicho antes. Orientación sexual. Está en homo, en hetero, o sea, macho ibérico, o en bipan. Punto y final. Ni trans, ni polla, ni género vegetal, ni género. Tancóptero, que no quería ser un tancóptero, las cosas como son, entre otros. Condición víctima, violento, catastrófico y familiar de la víctima. Lo puede entender. Aunque yo digo, de puta, que soy yo, presento menos a otra gemela, pero bueno. Desvía el puto avión, ayuda a joder, me cago en tus muertos, saca. Contifio veterano de guerra. Eso me parece, no sé si será frente de veterano, así que lo imagino. Siguiente. Un creador sube un vídeo que explica una teoría conspirativa por la cual el gobierno de un país vecino sería corrupto. Hay un. No. Ahí todo bien. Obviamente.
Eso es gilipollas, obviamente. Nina encuentra una grabación, una casa de YouTube, una chita de YouTube. Venga, que es un profesor de historia. Pienso. Adolfo Hernández, por si acaso. Poder. El profesor dice: una frase, sí, ay, fue eslogan bastante tendido para tener una ficha o casi cuánto. Lo que yo subo. Le he puesto sí, porque lo que yo subo y dice que es una infracción. Y me dice que no exactamente. Y nos ha tomado por el santísimo orto. Así, tan cual. Ahora dice que no, y dice que sí. Da mi cara que me den por el culo. Toca tus coge lo tuyo. Así que lo digo. Es un vídeo publicado por un medio de comunicación. Presentado a que sabéis cuánto. Publicado cada vez. Lo que es aquí, algo de. Y sin nada, de atentado de Niza, por ejemplo. Dice. No que sé cuánto he dicho que no. Vale, todo bien. Muy raro, pero pues mentira. Que después hace esa cosa y lo quita de medio. O sea, humanidad, o sea. Tomás, que un vídeo sobre cómo es vivir en su barrio. El vídeo critica que le gusta la zona y los comentarios ofensivos de este tío. Aquí hay muchísimos guitarros o moros. Ojalá atropellan un coche y a todos se morían. Está bien, obviamente. Porque esta gente solamente sabe venir para robar y lo que sea. No todo, obviamente, pero el 98% es así. Y sobre todo que bien, patea o que sea. Lo quita la que hemos hecho, que fuera. Le digo que no. ¿Para qué? No digo yo. Es correcto. Que ahora después venga, que ya porque pase algo parecido aquí. Sí, es muy fácil. Tú bien. La piedra sube a YouTube. El vídeo es una grabación de Asunto de la Mundial en la que ha profesado de llevar un uniforme con símbolo nazi. En audio, punto de vídeo, son más militares. En la elogia a los soldados con expresiones como es el mejor ejército de historia y Heim. Vamos, que Javier es Billin. Mauritamente, todas las cosas de Billin. Sin vergüenza. ¿Y está bien? ¿Ha hecho el mismo ejemplo? Bueno, está bien. No, a mí, claro, no tiene nada que ver con eso. Así que. Ay, no. He puesto los síntomas de cuenta. Ay. Camis, se va, papá, papá, papá. Super chiquísimo, que bien, que bien, un feto para el vídeo, cámara, pero si entonces hace yo mismo, pero súper inteligente, mujer. ¿Por qué se lleva tan malos, tanto trabajo? Eso es una gilipollez. Cada persona es como el punto y final. Uno puede ser más inteligente que otro, da igual ser hombre o mujer, o que sea. En él, el hombre afirma a la audiencia de hacer donaciones por una causa diferente siguiente: apoya a movimiento supremacista blanco. Dona, pues dinero que podáis. Identifica una pequeña vestiga del podio en el que abre el hombre. En un fucking vídeo de YouTube vas a encontrar eso. De ningún lado. Eso, el 99%, no vas a encontrar hablando por mensaje privado, por Telegram o lo que sea. Pero tanto en YouTube como en Chute, no va a aparecer esa cosa. Pero como YouTube es un esquizofrénico woke con poema de paranoia súper feísimo que fía de que vaya a un manicomio. Pero eso me pasa, eso que sea solo, así que, bueno, aquí pues. No está, no típico. Y eso, no, para pendeja, bien, por ejemplo. Eso ya o menos así, que sea pani. No he querido guardar porque quería hacer un vídeo picando toda la gilipollez que hace YouTube y el maltrato que tiene. Que sí, que yo he subido cosas extremas, pero no he subido imágenes ni contenido así. No mires literalmente, solamente ves mi canal. Mi canal. Y lo único que vas a ver es literalmente eso. Eso. Tú dime qué tiene ese evento. Tú dime qué evidencia tiene eso. ¿Qué evidencia tiene? Mira. Todo está. No chijadita y oyendo gente. No si duerma de afecto operaciones y lo que sé cuánto. Todo está no. No, lo que sé, cartel o zetas de tanta persona, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Aquí lo único que hay son imágenes históricas, curicuito, y ya está. Vale, se puede poner. Y claro, tengo eso. Veo el Twitter. Y claro, que es la cosa más majita de YouTube, con todos sus santísimos vueltos. Me fui a comentar porque este anuncio está en contra de la ley de la política de YouTube.
Diciendo, voy a estudiarme ahí. Y aquí vaya mierda, un anuncio asqueroso. Aquí dices, es un anuncio asqueroso. Para que te diga cualquier pervertido y vea lo que vea. Comento, yo que sé cuánto. Vamos, pentejito de YouTube. Ay, rápido, que sé cuánto. Potala. Eso, no puedo apagar eso de patuas. Y lo único que va a salir es esto, pero no va a salir para nada. Veis así, en plan chulísimo. En cuanto comentes a meta de tu canal, que he comentado un montón de veces y me he ignorado y me ha tomado como un imbécil. Ya lo comento otro vídeo. Aquí, comento. Yo que sé cuánto. Aquí dice que pasa, yo que sé cuánto. Paso el enlace. Yo comento. Gracias por info. Simplemente por confirmar, usted pregunta si quisiera pegar esa edición. De ahí esos vídeos. Ya lo he hecho. Y te son los cojones, como siempre. Y encima, el graciosito como si fuese un tontito. Porque es tontito. Pues. Tratado que mente. Y bueno, payaso. Porque son unos payasos. Algo así, una persona, un boss. Me la suda. Porque tú no sabes ni resolver problemas. Así. Es un copo fico, creo. No digo. No me deja porque me has quitado el vídeo y no me deja ni hacerlo. No me pide tiempo y tocar una pastilla. Eso obviamente. Me permiten también porque no lo que sé cuánto. Lógicamente. Porque me estaba haciendo eso desde 2017. Que eso es muchos años, es mucho tiempo. Y mucho tiempo que digo. Ahora. Y va los tontitos de YouTube y dice. Ordenado, ¿vale? Así. Entendemos y vemos que la mayor parte de los vídeos no has apelado. Mentira, lo he apelado ahorita son los cojones. Recuerda que para hacerlo, yo que sé cuánto. Igualmente, lo que seas apelado, va a consultarlo con el equipo. Mentira, ni a consultar ni polla. Cuando te tengamos, mentira también. Mentira. Y dice, por otro lado. Descubrimos que tu canal recibió una falta por violar nuestra política sobre extremismo violento. Nos cae que es una falta escorita para. Es que extremismo violento, imbécil. Eso que he dicho. Lo único que tengo es eso. Que eso no tiene ni un cadáver ni pollas. Me vas a insultarlo porque hay que decirse de otra cosa. Lo que yo pienso. No tiene nada. Solamente imágenes. Con un poquito de contexto histórico y ya está, que me curra un montón para ver esa cosa, ¿eh? Un montón. Total. Y claro, obviamente, algunos sea porque sube una marcha militar alemana o lo que coño sé. Tanto, 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 tanto. Por ejemplo, Erika, que se subí y me tumbó, me baneó. Y me lo pago. No lo varían. No lo varían. ¿Me puede picar por qué? Ah, porque es un gracioso. ¿Sé qué coño es? La tampoco. Mamá, hasta me subió. Creo que no de latas. Y fue porque pareció curioso y no quería ver eso. Así que lo subí. No me voy a poner aquí. Porque no me fío gracioso y todo eso. No es eso. Lo peor es que. De mensaje privado. Eso que yo comento hace tiempo, que lo voy a subir porque es un coñazo y Y me dice. Los graciosos, porque son unos graciosos de mierda. Aquí hice así. Y dice, por favor, tómate un momento para completar esta encuesta en línea. Nos encantaría conocer tu feedback. Vete al carajo. El único para responderte vete al carajo y un corte de manga con un punto. Y. Básicamente eso. Por eso he dicho un montón de veces y estoy diciendo que. Que eso que me traslade a este canal. Porque. Básicamente. Va básicamente. Solamente que vaya gracioso y dice, bueno, ¿y qué es así? Ni es que así, pues ya.
Yo, bueno, este mi canal, pues ahora no sé nada sé qué hice. Ya sé todo desde el principio porque. Qué puta vergüenza, ¿verdad? Que este es una puta vergüenza. Alguno de otros subió y te sorprendió. Ahora a ver cómo recupero todo. Porque lo gracioso de YouTube. Me ha dado mi culo imbécil. Oh, buen día, batalla de barot. Que sé que yo el tiki patas acá, tío. No imagino. No. Yo me he quedado para que pase un poquito con lo que pintes tú y esa cosa. ¿Y qué vas tú? De que quitarme la motivación por una cosa que no tiene. Que solamente es eso. Ni se molesta en mi hablo ni revisa. No. No. No se molesta. Dice. Me trata por culo. Si quieres matar a gente, lo que hay es matar a tu perrito. Pero a mí, ya basta, ¿no? Ya basta bien de tanta pentejada. Tanto ya un pe. Pero bueno. Es eso, básicamente. Aquí tengo el resumen completo de lo que pasa en YouTube conmigo. He comentado todo lo que pasa con YouTube. Y no voy a comentar más. Ya un tío hay que hablar de eso. De momento. De momento, porque ya. Ya es que hay que pegar en físico, toca que todo suelto para tu vida, va que. Sí, va a tocar un imbécil, lo sé ya. Pero bueno. Muchas gracias por escucharlo y bueno. Que tengáis un lindo día y hasta luego.